Pues aquí me tienen bien asoleado aquí en el rancho. Vengo marcando las distancias desde allá, donde se ve la carraca, allá a lo lejos. 400 yardas, para tenerlas marcadas y saber a qué distancias están los animales, para no andarte equivocando al momento de hacer los disparos. Pues aquí me traen, marcando distancias. Cada 100 yardas desde la carraca en donde ustedes me han visto tirar con el rifle hasta el otro lado de la presa son 400 yardas aquí donde estoy parado. Estoy marcando las distancias porque quiero tirar con los clics, como ya les había explicado en otro video anterior. Quiero tirar con los clics, entonces quiero estar seguro de las distancias para saber cuántos clics le voy a mover cuando los bichos me salgan acá atrás. Entonces así ya sé que si me salió a 300, clic, 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 y ya sé que le voy a tirar con la cruz al centro. Si me salió 400, clic, 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 y ya sé que le voy a tirar con la cruz al centro. O ya sé cómo apuntar con las medidas de la retícula. En el caso de que quiera medir yo con la retícula, ahora ya no quiero medir con la retícula, quiero medir con clics. Eso es lo que voy a hacer en estos días. Voy a seguir marcando distancias para poder estar seguro de lo que vamos a hacer al momento de estar cazando. Y les dejo este video. Nos vemos en el próximo video. Apliquen estas estrategias, les van a servir bastante.